El tema que nos lleva hoy, que nos lleva por maltraer, es la configuración y el manejo de la cámara. Hoy en día las cámaras se nos antojan bastante complicadas, bastante complejas de configurar, por la cantidad de menús, submenús y posibilidades que tienen, tanto de personalización como de una correcta configuración, que lo que va a hacer es que la cámara nos dé sus mejores prestaciones. Hay algunos cambios que hay que hacer, algunos ajustes que hay que hacer en la cámara que son fijos. Es decir, que una vez hechos, por ejemplo, el espacio de color de trabajo, una vez ajustado, es difícil que volvamos a cambiarlo, entonces lo dejaremos fijo, o si vamos a trabajar siempre en RAW, por ejemplo, y otros que son variables, por ejemplo, si, si vamos a disparar en ráfaga, o si vamos a utilizar un método silencioso de disparo, o el del caso del ruido, por ejemplo. El procesado de ruido que va a hacer la cámara, eh, hay uno de ellos que se puede quedar fijo, pero hay otro ruido que es el de alto ISO que si no estoy utilizando alto ISO, pues no lo voy a tener que configurar. Es fundamental ir poco a poco conociendo la cámara, ir aprendiendo dónde están sus, sus mandos, sus opciones, para eh, acceder a ellos de forma rápida. Muchas veces cuando estamos haciendo la foto, las décimas de segundo importan. De eso va el tema de hoy. Como vais a ver, hemos cogido un barco, nos hemos ido al Tamar, eso sucedió el lunes pasado, y hemos ido a hacer aves en vuelo desde una embarcación en movimiento. Es complejo, hay que tener la cámara bien configurada, pues las aves a veces aparecen pequeñas en el encuadre y el sensor de enfoque de la cámara pues, se puede confundir con las olas o con otros pájaros que no queremos enfocar. Entonces la configuración tiene que ser muy precisa en este caso. Como decía, décimas de segundo marcan la diferencia entre conseguir la foto o no conseguirla. Entonces la, la cámara tiene que estar bien configurada y no solo eso. Debo saber que girando el objetivo en esta dirección estoy enfocando más hacia en infinito, por ejemplo, bueno en otras cámaras es al revés. O girando el dial así, estoy cerrando el diafragma, girando el dial así, estoy abriendo el diafragma, bajando la rueda de velocidad así, estoy bajando velocidades, o así, estoy subiendo velocidades. Si esto lo hago de forma intuitiva, no necesito quitarme la cámara de la cara para hacerlo, y en cualquier momento puedo disparar y captar una escena que va a ser irrepetible seguramente. Así que, memorizar esas posiciones. Eh, ...memorizar dónde están los mandos... ...los accesos a, lo, a, las, a los menús de configuración... ...es muy útil... ...no siempre vamos a estar cómodamente fotografiando... ...el barco se mueve... ...en nuestro caso... ...el barco se movía mucho... ...estábamos a 5 bajo cero ...con mucho viento... ...son situaciones en las que... ...pues las manos no están como están normalmente... ...entonces pues... ...los botones de goma rugosa... ...pues se agradecen al tacto... ...para poder girar el botón sin, sin pérdida de tacto... ...se agradece... Mmm, ...todo tipo de prestaciones que nos haga la vida más fácil... ...y si hemos memorizado... Eh, todos esos diales, pues pongo por ejemplo la fotografía nocturna. De noche haciendo fotos con compañeros alrededor no puedo encender una linterna cuando yo quiero. Entonces, si sé dónde pulsar para visualizar la imagen, para borrarla o para cambiar el diafragma o configurar cualquier cosa de la cámara, va a ser mucho más rápido y mucho más fácil. Bueno, ahí veis un poco la idea. Memorizar la posición de los ajustes de uso más frecuente. Sobre todo, claro, diafragma, velocidad de ISO, fundamental. Los modos de enfoque. No siempre voy a disparar foto a foto. Si voy a hacer foto de acción, necesitaré una ráfaga tan alta como mi cámara me pueda dar. Mi cámara es de prestaciones altas, pero concebida no para fotos de acción. Su máximo son cinco fotos por segundo. Pero si no pongo captura secuencial en cinco fotos por segundo, estoy tirando foto a foto, que es bastante más lento. Entonces, lo primero es ver un poco cuál es el aspecto de, 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 de los botones de mi cámara, dónde están, qué cosas tienen un acceso directo. Cuanto más botones hay, hay quien cree que es peor. Bueno, lo peor es tener menús y submenús. Es decir, cuanto más escondida esté la información navegando a través de menús y submenús, pues es más engorroso encontrar una aplicación. Sin embargo, el botón directo que pone ISO lo pulsas y ya sabes que estás alterando solo el ISO. Entonces, los botones directos a mí me gustan, me hacen más fácil y más confortable la fotografía. Ahí veis, eh, bueno, en, este, en esta cámara veis que está configurado en modo RAW. El, el fichero de captura es un RAW. La cámara no va a procesar un JPG en este caso, lo procesaré yo después. Veis ajustes de diafragma, está en F11, un 125 avo Está puesto el disparo en ráfaga de máxima, de máxima velocidad, de máxima captación, en este caso 5 fotogramas por segundo. Está puesto el área de medición en puntual, que es como yo recomiendo medir, porque es el más preciso, es el que permite aislar un tono y saber exactamente qué es lo que estamos evaluando en nuestra medición. Y después así interpretaremos nuestra exposición. De esto va a la siguiente sesión, precisamente. Luego, en el ajuste de, de motor, de exposición, de, perdón, de, auto, de, de autofoco, de enfoque, está en ISERVO. servo AI-SERVO es un, una, un ajuste en el cual la cámara está incesantemente intentando enfocar mientras yo mantengo pulsado el botón de enfoque, y además con predicción, con seguimiento, y eh, una vez que el, que el sensor evalúa el movimiento del objeto es capaz de prevenir su trayectoria y de conseguir una imagen nítida. Y luego veis que hay un botón de CFN, funciones personales, porque tengo unas cuantas de ellas activadas. En general, lo que vamos a ir viendo es cómo personalizar mi cámara. Os puede gustar mi método, puede no gustaros. Yo os digo qué es lo que hago yo. Después Oscar Mateo, de canon profesional, eh, nos contará cómo, cómo lo hace él y, y, y qué es lo que él sabe. Eh, tengo que decir también que invitamos a venir a, a un ponente de Nikon, pero no nos, no nos han atendido. Es decir, no hemos podido ni siquiera contactar con alguien que nos dijera, esta persona es la que va a ir. Pero lo hemos intentado, que conste bastantes veces. Ha sido una lástima. Bueno, entonces ahí veis, eh, como os decía, eh, esta, esta, este, cómo cambia eh, digamos, el aspecto de una cámara a otra, incluso de la misma marca. Algunos botones están en el mismo sitio, como es el de la iluminación de la pantalla LCD. Y otros cambian. El botón de ISO ya no está en una como en otra. El botón de sobre-subexposición tampoco. Bueno. Lo que sí que vemos es que más o menos en el mismo lugar están la configuración de los, de los puntos de enfoque. Es decir, en la parte inferior derecha de cada imagen veis que hay como una estrellita, como un asterisco. Y un cuadrito con unos puntos dentro. Estos son los puntos de enfoque que los puedo configurar yo y decir cuál tengo activo. Y esa estrellita es un botón, digamos. Eh, versátil al cual le puedo asignar una función. En mi caso la función que tengo asignada a ese botón es el enfoque. Es decir, he personalizado mi cámara de forma que no dispare del mismo botón que enfoca. Esto para mí es importantísimo. Cuando estoy componiendo, el sujeto casi nunca está en el centro y es muy engorroso tener que desplazar esos sensores de autofoco, esos puntos de autofoco. Lo que hago es que siempre tengo el central, que es el más preciso, cuando todos dejan de enfocar, el del centro todavía enfoca. Es decir, es el que más nos permite eh, enfocar en condiciones de poco contraste, baja iluminación. Así que siempre foco con el del centro, con ese botón de estrella, recompongo la imagen y disparo. Y como tengo distanciados esos dos botones, cuando disparo, la cámara no intenta enfocarme el fondo, no intenta perder enfoque. No, hasta que no vuelva a tocar el botón de la estrella sobre otro sujeto, no se va a producir un cambio de enfoque. Lo vamos viendo tranquilamente. Es decir, esto es un concepto que os adelanto, lo vamos a ver por escrito y os lo voy a ir matizando todavía más. Es algo importante saber, como os decía, en plena noche, una vez que he hecho un ajuste de distancias en mi objetivo, que ni siquiera tengo que enfocar, hago un ajuste de distancias en una posición que yo ya conozco, en la cual sé que un objeto a 5 metros va a salir nítido, pues si quiero hacer una rectificación de foco, yo sé que si giro así el dedo ligeramente, estoy. Alejando el enfoque, me estoy yendo a 7 metros, por ejemplo, y al revés estoy acercando el enfoque hacia mí. Pues esto debe ser intuitivo nosotros para un tipo de situaciones que a lo mejor vivimos y si no las vamos a vivir, pues no es necesario, pero tampoco está de más. Esta es la parte de la cámara que más que peor encuentro yo. La, la, en la imagen de la izquierda tenéis un respaldo de cámara, la parte inferior del respaldo de nuestra cámara, de, 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 de este modelo en concreto. Veis que muchas funciones son compartidos para Nikon, Canon, Olympus, para todo tipo de cámaras. Algunas si no son de altas prestaciones no vamos a poder configurarla de esta manera. Pero de todo esto vamos a ir hablando. Entonces, en este tipo de información que tenemos aquí, es tarjeta número 1, RAW, un número de fichero y, y la temperatura de color. Aquí estaría mucho más interesante tener otro tipo de información, porque cuando tengo la cámara muy en alto y no alcanzo bien a mirar, pues me gustaría ver cuánto tiempo estoy exponiendo, qué ajuste de diafragma, ISO y pues este tipo de, de datos que yo echo más en falta, o cuando estoy en un escondite y, y no puedo mirar arriba, pues tengo que mirar detrás y detrás no viene esta información. Esto sería muy de agradecer poder disponer de ello. Bueno, tenemos a la hora de manejar la cámara cuestiones de peso y ergonomía. Yo lo miro bastante, cómo se sujeta la cámara, cómo te engancha la mano, la rugosidad, el tacto, si los dedos te llegan bien al autoenfoque y al disparo. Hay personas que tienen los dedos más cortitos, no te lleguen, pueden ser que no te lleguen bien y a lo mejor encuentras que la cámara pues no, no, no te cae bien. Esto pasaba también con la fotografía clásica, por supuesto. La accesibilidad, ese, ese tipo de configuración de menús, de navegación, que sea intuitivo, que sea fácil, que lo veamos y nos guste. La construcción también es importante. Cuanto más bajo en la escala de, de precios, pues claro, las cámaras tienen más plástico y de un golpe se puede rajar la carcasa. Una, una cámara de altas prestaciones suele tener una aleación de, de, de metal en la que va el metal eh, y es muy difícil que se te raje. Tienes que darle un golpe muy fuerte, normalmente se abollan pero no se rajan. Luego también el aislamiento, el grado de aislamiento, de estanqueidad que tiene la cámara. Las cámaras de altas prestaciones debajo de cada botoncito tienen una junta tórica, de forma que si te salpica la cámara, te está lloviendo encima, pues la cámara sigue funcionando. Yo, en este sentido, con, con mi equipo estoy bastante contento. Eh, puedo trabajar con lluvia más o menos intensa, sin funda de lluvia un ratito, no pasa nada. Me han caído olas del mar encima. Por fuera, la cámara está oxidada, se ha oxidado la zapata de flash, el compartimento de tarjetas también tiene mucho residuo, pero la cámara sigue funcionando como primer día. Y es por un sellado, un buen sellado de la cámara. Eh, con los objetivos ya nos llevamos un poco la impresión esta de que lo barato puede salir caro. Con las cámaras también puede ser así si tenemos un problema con una cámara al final vamos a pagarla dos veces y si hacemos cuenta no sale por el precio de unas altas prestaciones la fotografía desde luego también tiene que estar en su medida no tenemos creo yo que no es bueno tener un equipo sobredimensionado el equipo tiene que estar a la medida del usuario y si es un fotógrafo que no necesita unas grandes prestaciones pues tienes que tener una cámara que cumpla con tus requisitos yo miro también el visor, que sea un visor que se vea bien a través del ojo. Yo tengo todavía la manía de mirar por el visor, no me gusta componer con la pantalla. Entonces el visor, sabéis que las de APS-C, muchas cámaras tienen un visor muy pequeñito. Me acuerdo de la 20D que yo la he tenido, la 300D, y no, no encajaba bien el ojo, especialmente con gafas. Bueno, pues hay visores ya más amplios que dejan ver mejor a través y debemos asegurarnos de que nos, nos va bien. La pantalla también es importante, el tamaño de la pantalla. La cobertura que, que tenemos en el visor, no todas las cámaras son del 100%, entonces cuando hacemos la foto descubrimos que hay un trocito que se nos ha metido allí, que no, no, no contábamos con él. Si tiene o no tiene Live View, es también importante. Yo tengo activada la rejilla del Live View, si me activo una rejilla en tercios, que viene bien a la hora de nivelar la cámara, con condiciones de poca iluminación, con un horizonte muy recto, pues permite nivelar. Hay cámaras que ya tienen un, un, un nivelador virtual y son bastante útiles. Bueno, es este tipo de cosas las que yo miro. ¿Cuántas fotos tira por segundo, por supuesto? Un fotógrafo de fauna en acción necesita 10 fotos por segundo. Las necesita, no es que le vengan bien, es que las necesita. Porque en 10 fotos por segundo pasa el doble de cosas que en 5 fotos por segundo. Y la foto eh, es de tenerla o no tenerla. En una ráfaga de 10 fotos hay una sola, que es la foto, aunque tira 10 fotos por segundo. Necesitaría tirar a 20 para que hubieran dos. Bien, aquí vemos a algún fotógrafo ya trabajando en el campo. Eh, lo ideal es que con una sola mano podamos operar la cámara en todas sus funciones. A mí, las cámaras que necesitan de dobles pulsadores, ¿sabes? de tener dos dedos ahí tocando, pues claro, ya no te dejan hacer la foto, ya van dos dedos ahí en medio. Necesitas mirarla, configurarla y disparar. Pero hay algunas que no, que con, que con un dedo estás haciendo todo, girando las ruedas, tocando los menús. A mí me son más prácticas. Bueno, a la hora de configurarla, tenemos las opciones de personalización, es decir, ¿dónde quiero yo algunos botones? En el botón Set puedo ponerme el levantamiento de espejo, por ejemplo, o puedo ponerme ahí la función ISO y ya con la rueda la ajusto. Es decir, las cámaras permiten una, una cierta personalización para que te sea a ti cómoda. Luego están este tipo de ajustes fijos y comunes, unos ajustes que no se van a volver a cambiar en teoría. Es decir, que los vamos a dejar ya para siempre como los dejemos. Lo vamos a estudiar así, es decir, primero vamos a ver qué ajustes son para siempre en nuestra cámara y, y no vamos a volver sobre ellos. Qué ajustes son variables y deberemos prestar más atención a la hora de saber dónde están. Y luego, justo, es ajustes muy especiales que son de enfoque y avance. Es decir, de motor y de autofoco, especialmente para fotos de acción. ¿JPG o RAW? Bueno, pues cada fichero tiene sus características. Todos diremos que el RAW, ¿verdad? El RAW, el RAW, porque luego lo procesas a 16 bits, te da mucha más calidad. Bueno, hemos ido a hablar que el RAW pues, permite más flexibilidad, posibilidad de volver a procesarlo, además nos permite verificar que la foto no tiene ningún retoque en caso de que un concurso lo requiera, pues está el fichero RAW para comprobar cómo era la captura original. Pero un fotógrafo de prensa no puede plantearse hacer fotos en RAW, porque antes de que acabe el partido, la foto del gol la tiene que tener el periódico ya. Él no tiene tiempo físicamente para procesar esa foto de RAW a JPG o a TIFF. Entonces directamente los fotógrafos de prensa, los fotógrafos de deportes, están disparando en JPG. Tienen unos ajustes muy finos para que el JPG salga bien procesado, porque si se sobrecontrasta ya no hay forma de volver atrás. Es decir, si los ajustes de usuario que le he puesto a la cámara para que ella procese el JPG, pues me he equivocado, le he puesto un contraste muy alto, una nitidez muy alta, una nitidez muy alta, pues al final la foto pues no va a estar bien. Y no hay posibilidad de vuelta atrás sin, de, sin degradar el archivo, el fichero. Pero por, por el contrario, es un fichero que pesa menos, es decir, podré almacenar muchas más imágenes en la tarjeta y podré tener muchas más capturas sin que, se, eh, sin que falle el buffer, sin que, vaya, sin que fallen los procesadores, sin que se colapsen. Es decir, podré eh, tirar ráfagas de 80 a 90 fotos, mientras que en raw a la octava a lo mejor se me está parando ya los procesadores porque es mucho volumen, pesa más el fichero, tiene mayor tamaño. Así que hay que sopesarlo. Si la foto es de paisaje, si la foto es tal, si vamos a participar en concursos, si estamos haciendo obra de autor, si necesitamos sacarle la máxima calidad, el RAW es una gran opción. Y si necesitamos velocidad, agilidad en el procesado y en el envío para un cliente, pues el JPG está acabado. Tal y como sale de cámara, podríamos conectar un, un dispositivo USB móvil de, telefon, de telefonía y está transmitiendo nuestra imagen y en cuestión de minutos lo tendrían en, en un FTP para descargas, por ejemplo. Aquí veis que ya hay una serie, una serie de, de ajustes en la cámara. Por ejemplo, el tiempo de revisión está en retención. ¿Esto qué significa? Bueno, el tiempo de revisión son cuántos segundos quieres que la foto que esté hecha, que acabas de hacer, permanezca en pantalla. Imaginaos que estás haciendo fotos de noche y lo tenéis en dos segundos. Bueno, pues hacéis la foto, aparece y a los dos segundos desaparece y aún no te da tiempo de ver ni qué había allí. Lo más cómodo es retención. Es decir, siempre la foto va a estar allí, presente. La puedes enseñar, la puedes ver tú, la puedes analizar, y solamente cuando toques algún botón de la cámara, o el disparador, o el diafragma, cualquiera de los mandos de la cámara, la imagen desaparece y está lista para hacer otra. No tiene ningún retardo. Entonces, retención permite no tener que pulsar más botones. Ergonomía. El aviso sonoro siempre lo desconfiguro porque yo fotografio a veces a animales, fauna. Entonces, el pitidito, el pipi, 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 pipi a mí como no me aporta nada es decir ya sé que está enfocado si estoy viendo la luz verde dentro y, y veo al animal nítido no necesito ningún bip entonces lo, lo desconfiguro muy importante también el disparo sin tarjeta desactivado si se nos olvida meter una tarjeta pues que nos salgamos haciendo fotos y pensemos que se están guardando y no se están guardando las cámaras de última generación ya llevan un aviso te dice no tienes tarjeta pero tienes que ver si vas ahí entusiasmado puede no darte cuenta entonces, lo mejor es que cuando aprietes el disparador allí no funcione nada y digas que está pasando y verás que ponen no hay tarjeta. Estos son ajustes de equilibrio del blanco, del balance de blancos, la temperatura de color. Yo lo hago en modo manual, es decir, que en cada toma miro, evalúo qué temperatura de color hay en la escena y decido si la respeto y hago luz blanca o le voy a dar una dominante más cálida o más fría. Es decir, si aquí ahora mismo tenemos 4.800 Kelvin y yo pongo 5.000, estoy haciendo la foto ligeramente cálida. Y si pongo 3.200, la estoy haciendo ligeramente fría. Es decir, es un, un factor a interpretar. No tengo por qué hacerla siempre blanca. Puedo jugar a darle una dominante según la expresión de la imagen, según la composición, para reforzar un mensaje. No es el capítulo aquí para ver esto, porque el próximo capítulo es sobre medición y el siguiente es sobre la luz. Y una de las cualidades de la luz es el color, y aquí aprenderemos a saber más o menos a evaluar las temperaturas de color ambiente y hacer los balances oportunos. Pero es un balance de tipo variable que debo saber dónde encontrarlo más o menos rápidamente. Los ajustes finos fijos directos que yo hago o que yo recomiendo, ajustes fijos que ya no se van a cambiar más en la cámara y que debería hacerlo o asegurarme que mi cámara lo tiene hecho. Y razonar si no lo tiene hecho, ¿por qué no lo tengo? Área de medición puntual es el área más precisa. Ocupa el centro del encuadre. Claro, yo cuando voy a evaluar un tono en una escena, cuanto más me cierra el ángulo de medición, mejor, porque si yo lo abro mucho, estaré cogiendo varios tonos. Yo cuando quiero buscar un tono blanco o un tono gris neutro o cualquier tipo de tono que quiero evaluar, prefiero que sea un punto muy pequeñito el que me lo evalúe. Y muchas veces incluso le ayudo tirando de zoom. Si tengo un zoom puesto, un 70-200, pongo la focal en 200, mido ahí, aprovecho para enfocar y luego abro la focal. Con esto estaré maximizando el enfoque. Si está enfocado a 200, cuando abra 70, el enfoque no se mueve y estará nítido en todas las distancias de recorrido del objetivo. Si enfoca 70 y no me acuerdo de enfocar y tiro a 200, no va a estar nítido. Así que el área de medición que yo recomiendo y que yo hago que yo activo es la puntual, la más precisa porque lo voy a hacer todo en manual que es la forma más rápida y precisa que yo he encontrado, y como yo muchos profesionales el tipo de fichero, RAW o JPEG salvo que sea un fotógrafo muy ecléctico muy variable en temas y un día vaya a hacer un trabajo de prensa o de deporte pues seguramente estaré tirando en RAW mientras no haya otro tipo de requisito o si va a venir un, que voy a deciros yo, un halcón peregrino estoy haciendo un trabajo de cetrería y el halcón pues, es un animal extremadamente rápido, necesito una ráfaga muy rápida y muy larga. Sé que el RAW, pues a la sexta, séptima, octava foto, mmm, ya va a dejar de grabar, se van a colapsar los, los microprocesadores de la cámara y no me va a permitir disparar. Aparece el letrerito que nos hace tanta gracia este de visi y tú estás pensando, Dios mío, estoy viendo la foto y se me está escapando. Bueno, pues en JPEG no sucede, tú tiras la ráfaga y te dirá muchísimas más fotos. Pero en general ya os digo que, bueno, un fotógrafo que no sea tan, tan variable en su temática eh, lo dejará fijo este ajuste. El espacio de color es otra cosa que se suele dejar fija, otro ajuste. Sabéis que está, muchas cámaras reflex tienen dos opciones, estándar RGB, sRGB y Adobe RGB o Adobe 98. Bueno, pues es Adobe el que hay que elegir porque es un espacio de color más amplio que el estándar RGB convertir de adobe a, a estándar es fácil porque tienes colores de sobra está contenido un espacio dentro del otro prácticamente entero entonces bueno pues me ajusta y me pierdo algunos colores y puedo hacerlo de estándar a adobe no voy a ganar nada entonces es mejor disparar siempre en el espacio de color más amplio que podamos tener del tiempo de visualización ya os he comentado que es el tiempo que aparece una vez hecha la foto en la pantalla y retención sería el ajuste que dejaríamos siempre que no quiero verla porque sé que está bien. Bueno, pues pulso cualquier botoncito y desaparece. Disparo sin tarjeta off. Volvemos a, a incidir en ello. La alerta destacada activada. ¿Qué es la alerta destacada? Es el aviso de sobreexposición de las altas luces. Es decir, si en los tonos más claros, los blancos o, o, o el tono más claro de la imagen, que no tiene por qué ser un blanco, está muy sobreexpuesto, ha quedado sobreexpuesto. Va a aparecer un parpadeo en la imagen que me va a avisar, la cámara me está avisando, que no he ajustado bien el nivel de exposición. O debo cerrar el diafragma o debo subir de velocidad porque la foto me está quedando sobreexpuesta. La cámara está captando más luz de la que necesita para una correcta exposición. Yo en mis, en mis capturas dejo que algo parpadee ligeramente porque... Eh, el RAW es un fichero muy, muy elástico que permite hasta cuatro diafragmas de recuperación. Ahora, eso sí, una vez que pasas el límite de sobreexposición que, 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 que tiene el, el fichero, la información cae verticalmente, se pierde toda información, los blancos son absolutamente recuperables. ya. Entonces, bueno, pues sabéis, sepáis que tenéis esos cuatro diafragmas, bueno, que, que si parpadea un poquito algo en la foto, pues bueno, si os habéis pasado un poco luego en el ajuste de luminosidad de procesado, le dais un tercio menos de exposición y todo va a ir a su sitio. Yo prefiero tener algo de blanco ya en la foto porque va a ser mucho más ágil el procesado. Mis procesados son muy rápidos, son 2-3 segundos. Abro la imagen, ajusto los negros con la tecla Alt, y la guardo a 8 bits y se acabó el procesado. No necesitan nada más. Por eso llevo mi fichero al día. En las fotos de cualquier reportaje, pues podemos volver con 1.200 fotos. Primero, eso sí, hay una edición muy rigurosa en la cual lo que no vale se va y quedan muy pocas, pero es que además luego el procesado de esas imágenes es muy rápido. Mantener un fichero al día de esta manera es muy fácil. Ahora, si hay que ajustar en todas la luminosidad, hay que ajustar la temperatura de color, hay que ajustar la nitidez, eh, pues, pues lleva mucho más tiempo el procesado. De esta manera estaremos más tiempo haciendo fotos y menos tiempo sentados delante del los... ordenador. El tipo de histograma también lo tengo que decidir. Si quiero un histograma por canales y visualizar el RGB, cada canal, si está sobreexpuesto, subexpuesto, sobre ¿qué sucede? O el de luminosidad. Yo tengo el de luminosidad, es decir, la mezcla de los canales. Eh, ahora lo veremos en, en una imagen. Y también me tengo activo en el, en el live view la rejilla. Esta, esta visión con rejilla, como me lo permite la cámara, pues lo tengo activado. Hay cámaras que no tienen live view. Bueno, pues esta parte... Eh, los usuarios de estas cámaras, bueno, que, que, escuchadlo porque algún día a lo mejor compráis una cámara que tenga Live View y es bueno saber que hay una rejilla y que se puede activar y que os ayudará a nivelar la foto y os ayudará a componer y, y es como muy intuitivo. Y el que no, pues bueno, que se dedique a ver qué cosas puede configurar en su cámara. Este sería el activado de la retícula. En los ajustes de funciones de visión directa del Live View eh, puedo activar este retículo, una, una retícula. En algunas cámaras incluso puedo elegir qué retícula cojo, tienen varias retículas, en la mía solo tiene una. Aquí estaría la interfaz del espacio de color, normalmente está en el menú principal o en el segundo menú, en el primero o en el segundo menú, pero siempre, siempre en, en un sitio destacado. El espacio de color, como os decía, se deja fijo, se suele dejar fijo. Estos son los tipos de histograma, el de la izquierda tenéis los tres canales más el de luminosidad completo, y en el de la derecha son los de luminosidad. A mí me gusta ver la información de la toma con los Kelvin, todo todo plasmado, entonces bueno, me dejo siempre el de luminosidad, pero esto ya para manías y gustos. ¿Veis que es una imagen en la que está hecha F2.8? Porque quiero fotos desenfocadas, un pajarito en un bebedero se ve muy mal el pajarito. Tenía que haber traído otra día poco el pajarito, pero bueno, es para aprender, no para ver fotos esta, esta sesión. Así que hemos elegido una velocidad de obturación alta, un 1250 AVO, de forma que si el pajarito se mueve, pues salga lo más nítido posible. Esto lo veremos en otra sesión. Bajo ya veis que expongo en modo RAW, medición puntual. Esa M que sale al lado del, del, del corchete con el puntito, que significa medición puntual, significa que he puesto en modo manual, es decir, que no he disparado en automático, disparo en manual. Y la K de 4600 Kelvin significa que estoy ajustando manualmente la temperatura de color. Ahí veis también Adobe RGB, la fecha, la hora. ¿Cómo funciona lo que os he contado antes de la disociación del enfoque y el disparo? Esto, cuando lo descubres, las personas que lo prueban y lo descubren, no vuelven a utilizar ya el otro sistema de enfoque. Os pongo algunas situaciones en las que es útil. Hay dos personas conversando en la calle, dos personas enfrentadas. Normalmente no, no centras una de ellas porque entonces cortas a la otra. Vamos a dejar a cada una de ellas en un lado del encuadre. Pues si disparo una ráfaga y tengo activado el punto de enfoque central, que es el más preciso, que es el que, eh, el que me puede salvar muchas fotos, en el segundo disparo la cámara va a enfocar el fondo. A partir de la primera foto es inútil que dispare porque la escena va a salir desenfocada. ¿Qué hacer? Si disocio el enfoque del disparo y yo no cambio de posición, doy un golpe de enfoque centrando la cámara en la cara de uno de los sujetos y ya puedo disparar 200.000 fotos sin que el enfoque varíe. Hasta que no vuelva a tocar el otro botón que es el del enfoque, que no es el del disparo, no volverá a activarse y a cambiar la distancia de enfoque en la cámara, en el objetivo. Pues esta es la idea. Si hay un pájaro y no quiero que esté siempre centrado, siempre centrado, siempre centrado, doy un golpe de enfoque en el ojo del pájaro, recompongo la escena y puedo tirar una ráfaga de 6 fotos si el pájaro está haciendo algo especial. Y siempre estará nítido el pájaro. De la otra forma no. Tendría que elegir, es decir, quitar el ojo del, del visor, pulsar eh, el botón de, 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 de puntos de enfoque y elegir aquel que se ajusta al pájaro donde está para poder disparar. Esto es muy engorroso. La mayoría de fotógrafos de acción lo que hacemos es esta, esta otra opción. Y así es como se disocia. En la mayoría de cámaras... Eh, pues las Nikon de, de, de tipo prosumer, de tipo aficionado, o, o un poco más avanzadas, las Canon de estas, de estas eh, mismas características, solo tienen la pantalla, la posibilidad de la pantalla de la derecha. Es decir, solamente les aparecerá el intercambio de botón af on barra bloqueo AE, auto-exposure. Y hay que activarlo. Cuando lo activáis, el intercambio de botón af on bloqueo AE el enfoque se va a esa estrellita, a ese asterisco que habéis visto. Ya nunca más va a disparar de adelante, no se ha estropeado la cámara. Tenéis que recordar que ahora ya no enfoca de ahí. En cámaras más sofisticadas tenéis que cambiar dos menús. El primero que veis, bloqueo a E barra medición más inicio a F y el intercambio de botón. Pues hay muchas circunstancias así. Os puedo contar cientos de anécdotas. Una de ellas, dolorosa en el concurso Wildlife Photographers of the Year, el año que yo estuve de jurado, vi una imagen de síndrome de Stendhal. Vi una imagen gloriosa de estas, de una tarde con puesta de sol detrás de estas dramáticas, nevando y dos leones marinos peleándose con un angular muy cerca del fotógrafo. Bueno, absolutamente espectacular, había salpicones de sangre, bueno, la imagen era increíble. ¿Qué había sucedido? Pues que al disparar... Una, con una cámara que incluso no parecía una reflex, de, parecía incluso una compacta, al disparar ningún sujeto estaba en el centro. Y la cámara enfocó a infinito y disparó. De forma que las focas, los dos grandes machos de León Marino, estaban desenfocados. No sé si vi tres veces en los descansos aquella imagen, pero no había posibilidad. La, la propia insígnia que pasaba la foto me dijo, no vuelvas, y está igual que estaba, no, no, no ha mejorado desde que te fuiste. Da mucha rabia ver esto, estas oportunidades. Bueno, otro tipo de ajuste fijo es la ampliación de gama ISO. Tenéis que ver si en vuestra cámara, cuando ampliáis la gama ISO, solo lo hacéis hacia arriba, en cuyo caso no tendrá mucho sentido, salvo que fotografiáis, no sé, pues. Eh, actuaciones musicales con muy poca luz y sin trípode. Entonces sí, a lo mejor tenéis que disparar a ISO 3200, 6400, vaya usted a ver. Pero a mí me es muy útil bajar. Es decir, tener. Una posibilidad de ISO baja a 50 ISO, sobre todo cuando voy a hacer fotos de cascadas, fotos de mar, en el que hay elementos dinámicos como es el oleaje, es el agua, y necesito prolongar lo más posible la exposición. Ese diafragma extra pues, me permite pasar de un minuto a dos, o de dos a cuatro. Entonces lo valoro mucho, poder bajar ese ISO, y lo tengo activado. Entonces cuando aprieto el botón ISO, me aparece ISO 50, ISO 100, toda la, toda la gama. Ya os digo, hacia arriba no siempre lo vais a necesitar y hacia abajo puede ser útil. Los niveles de exposición los dejo siempre ajustados en tercios, que es la forma más precisa. Un diafragma para mí es mucho, prefiero ajustar de tercio en tercio. Y medio diafragma también es mucho. Esto lo podéis ajustar, es decir, vuestras cámaras pueden pasar de tercio en tercio, de diafragma en diafragma o de medio en medio. Para mí es más preciso son los tercios y así la tengo yo configurada. De hecho, soy demasiado manioso. Es decir, si la foto no está exactamente como yo quiero de exposición, aunque tenga 5 minutos de exposición y me he pasado 20 segundos, pues yo la repito. Soy tan tonto porque luego en el ajuste de luminosidad del RAW, pues puedes volver a él. Pero los que hemos hecho diapositiva, pues tenemos esa manía ¿no? de, de intentar clavar la foto ahí. Y en realidad no es necesario porque, como os digo, el RAW es muy elástico y hasta en cuatro diaframas permite la, la sobreexposición. La sincronización del flash viene de fábrica, de origen, sincronizada a la primera cortinilla. De forma que cuando hacemos una foto en cualquier circunstancia, lo primero que hace la cámara después de abrir el obturador es disparar el flash. Después transcurre el tiempo de exposición que le hemos dicho y lo último que hace es cerrar el obturador. Cuando lo ajusto a la segunda cortinilla, lo que estoy haciendo es que se abre el obturador. Se agota el tiempo de exposición que yo le he dicho a la cámara y lo último que hace antes de cerrar el obturador es disparar el flash. ¿Qué se consigue con esto? Pues imaginaros un sujeto que tenga luz, una moto o un tragafuegos de estos que está por la noche en un circo o una luciérnaga que pase volando o muchas luciérnagas que pasan volando o cualquier organismo marino bioluminiscente. Bueno, pues en, este, en el primer caso, si lo dejo tal y como viene de, de fábrica, la foto hecha con un tiempo de obturación, con un tiempo de exposición un poco larga, dos segundos, por ejemplo, lo que me mostraría es un bichito que está quieto, primer flasazo, nada más se abre el obturador, y una luz que le adelanta. O una moto con un señor que está quieto ahí, en la noche, pasando de noche, y la luz que le adelanta. Es decir, es un resultado poco natural. Entonces, si no vamos buscando este tipo de imágenes a cosa hecha... Es mejor activar la segunda cortinilla. De forma que veamos una estela de luz y al final del recorrido, quieto, detenido por el flash, el motorista. O la luciérnaga, en este caso. Pues esto yo creo que para que las fotos tengan un aspecto más natural es bueno hacerlo así. Y esto hay que hacerlo. Es decir, que no viene configurado así. Vamos al ruido, que también es un quebradero de cabeza. No, no todas las cámaras están bien configuradas para, para la reducción de ruido. Y. Es muy aconsejable hacerlo de cámara. Es decir, después, mediante software, vamos a degradar más la imagen que si la cámara lo procesa. Así que, salvo que haya motivos de urgencia, de necesidad imperiosa, si no tengo prisa, es mejor que la cámara procese el ruido de la imagen. Así que me voy al menú y le digo reducción de ruido en largas exposiciones, auto. Hay cámaras que no distinguen entre largas exposiciones e ISO. Bueno, solo dan una opción, que ponen solamente reducción de ruido, auto. Es decir, si detecta ruido, si me he pasado, te has calentado mucho el sensor, ha pasado cualquier cosa y detecta ruido, que lo procese, y si no, que no lo procese. Esta es la opción más inteligente, auto. Si lo ponemos en on, a lo mejor estamos haciendo una foto de un minuto que no ha sacado ruido y lo va a procesar la cámara y vamos a perder un minuto allí sin necesitarlo. Esta es la opción más, digamos, óptima. Normalmente las cámaras con muy bajo ruido en su señal permiten hacer exposiciones incluso de hasta 20 minutos en un clima frío, en una noche fría, hasta 20 minutos sin un ruido muy apreciable. O sea que, fijaos, si, si lo pusieran on, estaría luego 20 minutos esperando un procesado de ruido para una imagen que realmente estaba lo suficientemente limpia. Así que es mejor tenerlo en auto. Bueno, este es el efecto del ruido. Es decir, esto es una foto de bastante larga exposición, con filtro ND, de noche, y lo que he hecho es recortar un trocito, no sería un poquito más de píxeles reales, o rozando los píxeles reales. Y ya veis que aparecen una serie de, de granos, de puntos, de colores y eso es lo que llamamos ruido. Que se puede conseguir de, de distintas maneras, es decir, aparece por distintas causas. Una es la temperatura, otra es un incremento muy alto de la señal. Básicamente, esas son las sobre las que podemos actuar. Entonces, fijo, luego veremos otro ajuste de ruido que haremos cuando subamos de ISO. Pero como no siempre estamos a ISO 800 disparando, esto entra dentro de los ajustes variables. En ajustes fijos, dejaremos en auto el procesado del ruido. Luego, si queremos rapidez a la hora de que apretemos el botón y la foto se haga muy rápido y no haya mucho retardo, hay que acortar el retardo del disparo. Este es el menú que estáis viendo aquí. Estoy activando que se acorte el retardo del disparo. De forma que de 75 milisegundos de mi cámara pasa a 55 milisegundos. Bueno, buenos son. Es decir, si desde que disparo pasa menos tiempo hasta que se hace la foto, mejor. Esto es un problema que tienen las cámaras digitales y es ese, que tienen mucho retardo a la hora de hacer la foto. Cuando hacemos alta velocidad, sobre todo de insectos, nos daremos cuenta. Cuando un saltamontes corta una barrera, pues cuando se ha hecho la foto, el saltamontes no está en la foto. Nos toca adelantar muchísimo la barrera, abrir mucho el encuadre o utilizar un obturador externo. Esto ya lo veremos porque ya es panota, ya es una ponencia muy avanzada. Bueno, aquí veis que hay fotógrafos que utilizan trípodes porque el objetivo pesa mucho, por ejemplo, puede ser una razón. Fotógrafos que prefieren disparar a mano porque les permite más flexibilidad. Y los fotógrafos que disparan a mano, por supuesto, tienen que hacer un mayor manejo de la cámara, sobre todo de los menús. Si necesitas cierta velocidad y no tienes estabilidad, pues tendrás que subir ISO, por ejemplo, y tendrás que saber cómo hacerlo. Los ajustes variables directos, eh, los modos de exposición. Generalmente los que yo utilizo son manual y bulb. Yo nunca disparo una foto en automático. No sé lo que es. Ya empecé aprendiendo así y así lo hago. ¿Que es muy lento? no. Porque yo evalúo la escena antes de que suceda nada y solo tengo que apretar un botón sin, sin ya preocuparme de medir nada. Es decir, ahora vamos a hacer una foto aquí porque va a venir alguien, yo evalúo el tono más claro, determino el valor de exposición y ya puede pasar lo que quiera en esta escena, que mientras no cambie la luz, todas las fotos van a salir iguales y bien expuestas. Ajuste del valor ISO, es otro ajuste variable, pero de mandos directos, es decir, de botón directo. El ISO pues, necesitaré a veces, en situaciones de baja intensidad de luz, subir ISO, aunque sea a costa de ganar ruido. La elección del punto de enfoque a quien lo toca, yo no lo toco, pero si lo tocas, pues ya es variable para ti. Debes saber dónde está ese corchete con los puntitos aquellos para mover el punto de enfoque dentro del encuadre para ajustarlo donde tú quieras. Yo ya os digo que muchas veces trabajando con poca, po con poca luz eh, sobre aves, trabajando sobre aves, pues las aves el plumaje que tienen no suele ser muy contrastado. Una garceta que es toda blanca, que no tiene contraste, que no brilla la pluma, es muy difícil que encuentre la cámara y enfoque. Y solamente el punto central me da esa, ese plus de, de, de precisión. Luego el modo de enfoque también lo cambiaré. Yo suelo utilizar One Shot y iServo. Es decir, foto a foto, cuando estoy trabajando en paisaje. Aunque también utilizo un paisaje iServo. Ahí iServo ahí es un modo muy flexible, que es el que utilizo casi siempre. Pero es variable. Es decir, según la foto que voy a hacer, pues yo lo cambio. El modo de avance también lo cambio. Si quiero un temporizador, porque voy a aparecer en la foto... O quiero un modo silencioso, que mi cámara lo tiene, y estoy dentro de un escondite, y un pajarito va a venir muy cerca, pues a cuatro metros, si disparo una ráfaga, pues a que se va a llevar un susto de cuidado. Si disparo el disparo silencioso, pues se retarda más, es decir, no puedo disparar ráfaga, pero el sonido está mucho más eh, eh, encriptado, más escondido, no, no se oye tanto, tiene menos intensidad. Luego foto a foto, foto simple, ráfaga lenta, de tres fotos por segundo, de dos fotos por segundo, esto lo puedes configurar tú en una cámara de otras prestaciones, o ráfaga rápida, lo que dé tu cámara, que normalmente son de tres a cinco fotos por segundo, salvo que tengas una cámara para acción y tiran diez fotos por segundo. Luego tengo los programas, que nunca he sabido para qué sirven. Es la figurita esa del señor que corre, las estrellitas, todo esto, a mí es maravilla que lo ponga en una cámara, porque lo que está haciendo es decidir por ti el diafragma y la velocidad. Si te acostumbras a disparar en manual, es tan fácil como veis esta rueda hasta que te haga a tope y te lo dejas a 2.8 y está así hasta que encuentres una velocidad mirando por el visor óptima para la foto. Y es tan rápido que a mí lo de los programitas, es decir, que la cámara decida por mí el diafragma, por ejemplo, no, no, no me parece adecuado. Yo soy lo suficientemente listo todavía, con la edad ya veremos, pero a mí me siento capaz de ponerlo en modo manual y determinar bien las posiciones. Bueno, ahí veis ese tipo de dial, ese tipo de rueda. Aquí está puesto en manual, pero tiene la P de profesional, que es program, un modo automático en el cual la cámara elige hasta el ISO. Vamos, tremendo. Es decir, que alguien se ha esmerado en hacer esto muy bien para que el fotógrafo simplemente dispare y obtenga un resultado. Un resultado que casi nunca está bien expuesto. Podéis hacer la prueba cuando queráis, poner la cámara en automático, cualquier tipo de automatismo, aislar un tono, por ejemplo, el blanco del techo y hacer una foto. Veis que el histograma siempre aparecerá centrado, salvo que toquéis el botón de sobre y exposición, salvo que compenséis. Ya es tocar más botones. De la otra manera, simplemente girando la rueda dos tercios hacia abajo o un diafragma y medio hacia abajo, lo que necesite, ajustaréis la correcta exposición mientras además estáis haciendo fotos. Veis ahí hay un, una serie de botones de acceso directo en la imagen de la izquierda. Tenéis el balance de blancos, el tipo de autofoco, tenéis el botón Set para, para activar el Live View en este caso. Botón de sobreexposición y subexposición, temporizador, digamos el, el disparo secuencial, si es temporizador o foto a foto. O... Luego, variable es la reducción de ruido por alto valor ISO. Es decir, si tú vas a utilizar un ISO 1600, activas la reducción de ruido y la cámara te va a hacer un procesado de ruido por incremento en la señal. No es un ruido térmico, es un ruido que se produce pues en esa, en esa emisión aleatoria de señal que tenemos en cualquier aparato electrónico, podéis probarlo por ejemplo en un equipo de audio, en casa en un equipo de música, subís el volumen a la tope y oiréis un frito, lo que se llama un frito un chispeo eso que es ruido, pero ruido de audio se, se manifiesta así, nuestro ruido es esos puntos que os he enseñado antes bueno, en aquellos casos que vais a hacer una pasarela de moda con una velocidad segura de un 250 avo y tengáis que utilizar un ISO de 800 conviene activarlo así hay cámaras que tienen niveles bajo, medio, alto. El medio sería a partir de 640 ISO, pues hasta 800 o 1000, y el alto a partir de 1200 ISO en adelante. El bloqueo del espejo muy útil, sobre todo si estamos haciendo retrato, fotografía de aproximación. Cuando disparamos la cámara, por muy robusto que sea el trípode, el espejo golpea muy fuerte arriba y produce una vibración, especialmente en velocidades de obturación de riesgo. Si la velocidad de duración son 10 minutos, no pasa nada. Ese, esa vibración de décimas de segundo no me afecta a la exposición. No se va a notar. Pero estoy tirando un cuarto, medio segundo, un octavo, un quinceavo, y la imagen se trepida ligeramente y estoy muy cerca del sujeto, ampliando una parte muy pequeña del sujeto, se va a notar mucho esa borrosidad de movimiento. Lo único que me garantiza que el espejo no va a golpear y a trepidar la imagen es pam, levantar primero el espejo y luego exponer. Se abre el obturador y las laminillas no trepidan la imagen, pero el golpe de espejo sí. Otra forma es: bueno, si estoy haciendo fotos en estudio con flashes, no es necesario. Los flashes, incluso disparados a, a toda su potencia, son el equivalente en duración del destello a la velocidad de obturación, es un milavo de segundo. No va a salir trepidada en este caso. Trabajando con flash, podemos relajar estas medidas, pero no hace daño. Es decir, levantar el espejo no le hace daño a nadie, puede ser un buen. Una buena norma, una, una buena forma de trabajar. Bueno, sobre el enfoque, el punto más sensible, como os decía, es el centro, el del centro, y si no queremos tocarlo, pues nos tenemos que acostumbrar a tenerlo siempre activo. Los coches, por ejemplo, un coche brillante, pues es un objeto muy difícil para enfocar, salvo que cojas una zona donde hay contraste de brillo, eh, eh, digamos que toda esa pintura metalizada sin detalle es muy difícil para un objetivo encontrar el contraste para enfocar. Entre los modos de enfoque, el AF simple, el one shot, es decir, si no enfocas no disparas, el motivo tiene que estar estático. AF, AI focus, detecta si el motivo es estático o dinámico y se ajusta de forma automática. O, a mí me gusta el AI servo, que es, el seguimiento es siempre incesante y predictivo. Detecta si está quieto y no, y no, ade no adelanta el enfoque, y si el sujeto está moviendo de una forma errática, pues incesantemente está tratando de enfocarlo y tratando de averiguar dónde va a estar. Y luego el enfoque manual, pues en paisaje lo utilizo bastante, en macrofotografía, en fotografía nocturna se suele utilizar mucho, entre otras cosas, porque si no la cámara no enfoca de noche, pues como no llevemos una, una linterna de alto alcance, iluminemos la escena y nos permita enfocar, con lo cual si alguien más haciendo fotos nos va a decir cosas bonitas, pues lo mejor sería enfocar a mano. Cómo se enfoca a mano con un zoom, ya lo hemos dicho varias veces. Pones el zoom a su máxima focal, si es un 17 -40, en 40, si es un 70-200 en 200, enfocas el sujeto que te interese y abres eh, el zoom. Y ahí siempre en todas las distancias tendrás enfoque en el sujeto. Aquí hay un, ya veis un fotógrafo trabajando en bajas condiciones de luz. Él no está fotografiando la puesta de sol, sino la puesta de sol sucede detrás de él. Entonces lo que esté fotografiando ya, quiere, ya requiere un tiempo de exposición pues de varios segundos. Aquí levantar el espejo es interesante con un cable disparador. Levantar el espejo eh, con el dedo, pues no, no tiene claro tiene un efecto contraproducción. Te estás trepidando tú con el toque del dedo. O sea, levantar el espejo significa que tienes un trípode y que tienes un cable disparador. Bien. Vamos a ver este vídeo que es el que hemos grabado un poco para que veáis la, la idea aves marinas en vuelo. Bueno, básicamente es velocidades de obturación muy alta, escenas que suceden muy rápidas. Ese acto de una gaviota coger un pescado que, que, que han tirado los marineros como descarte dura décimas de segundo. Lo coge del agua y echa a volar y la siguiente foto ya está de espaldas, alejándose y escasa profundidad de campo. Eh, tengo que decir que tú prácticamente no ves ni lo que estás haciendo. Eh, tú te tiras la cámara a la cara. Aprietas el botón de enfoque y por arte de magia, si está bien configurada, aquello que tú ni siquiera ves aparece luego eh, captado. Eh, he sacado más o menos una estadística y es un 85% de fotos nítidas en situaciones complicadas, como que hay olas y mar y te puede enfocar en cualquier parte menos en el bicho que tú quieres. O sea que, bueno, fijaos si es importante la configuración de la cámara. Habéis visto en un momento dado que ponía velocidades superiores a un cienavo de segundo, por supuesto es un milavo de segundo. Entonces, son velocidades de obturación muy rápidas, muy altas. Luego habéis visto también cuando estaba configurando la velocidad de la cámara, que ha llegado a un 250 avo y se ha parado. Claro, si el flash no está todavía activado en, eh, en disparo de, a cualquier velocidad de obturación, en el modo H, es decir, hay, una, hay un modo en el flash en el cual puedes decirle que por encima de un 250 Avo. También dispare. Si no hemos hecho esto, encontraremos esa limitación a partir de un 250 avo de segundo, no vamos a poder sincronizar con el flash. Esto nos va a pasar con cualquier flash que no sea de la marca y tendremos que adquirir un flash de la marca que permita esta, esta cuestión. A un 250 avo no puedo detener una gaviota en vuelo que viene hacia mí a toda velocidad. No puedo. Entonces, o tengo un flash que me permite decirle un 4000 avo un 2500 avo, y que sincronice esa velocidad o no lo conseguiré. En esos momentos la forma de actuar del flash, aunque lo veremos ya con más detalle cuando hablemos del flash, lo que hace es emitir una luz casi continua. Es decir, emite unos destellos tan juntos que aseguran que durante el tiempo de obturación eh, tan corto, tan rápido, la luz está llegando al sujeto. De otra forma, no podrías o sea, sincronizar perfectamente el disparo de flash en ese lapso de tiempo tan corto, no se puede. No con estos precios de cámara ni con esta tecnología, entonces tenemos que hacerlo con esta función. Él empieza a disparar casi antes de que se abra el obturador y deja de disparar casi después de que se cierre el obturador. Entonces aseguramos que la luz ha llegado ahí. Benito, preguntan en el chat que en el vídeo, ¿por qué no utilizabas el parasol? En el que bueno, ido. no estaba disparando a contraluz, si os habéis fijado. Entonces, el parasol en el 70-200 milímetros, según qué gama de distancias focales, eh, me viñetea eh, la fotografía. Como no quiero viñeteado y no preciso del parasol, al no estar disparando el ángulo de riesgo con el sol, siempre tenía sol cerca de, o lateral o de espaldas, pues no, no he precisado de, de usar el parasol. El estabilizador aquí no hace nada. La velocidad de obturación es tan alta que congela el movimiento tuyo, de la gaviota y del barco. No sirve de nada. Y como eh, los estabilizadores de imagen, bueno, ahora nos hablará el compañero Oscar, pero yo les tengo manía del pasado, es decir, noto que las curvas MTF de un objetivo estabilizado a uno no estabilizado son peores, pues no hago, ese, no, no hago, no hago distinciones, es decir, yo tengo un objetivo sin estabilizar. El estabilizador tampoco actúa sobre el sujeto que se mueve, se actúa sobre ti, sobre el fotógrafo. Una gaveta que se mueve en encuadre no ayuda a que esté más nítida, ayuda si tú te tambaleas. Además, estoy disparando el flash a un cuarto de potencia. Esto es un ciclo de destello muy corto que ayuda a congelar la imagen, a que parezca nítida. ¿Habéis visto cómo las gaviotas lucen ese blanco impoluto? Es porque la sombra que hacen ellas sobre su estómago al tener el sol más arriba ha sido aclarada por el flash. Es decir, el flash, bien compensado en esa, en, esa, en modo manual para un rango de distancias entre 4 y 6 metros, me ha aclarado esas sombras. Y la, la gaviota aparece pues un blanco luminoso de Ariel. Bueno, vamos a seguir entonces. Eh, el seguimiento en estas fotografías que habéis visto está en AI Servo. He ajustado en una de las imágenes eh, el seguimiento rápido para poder cambiar de un sujeto a otro rápidamente y que, y que no intente mantenerme enfocado al que tenía. La sensibilidad baja, si, si activara la sensibilidad baja, sería más fácil seguir a un sujeto. Pre-enfocado ya. Es decir, si yo ya he enfocado un sujeto y lo mantengo pulsado el, el, el enfoque, aunque el sujeto cruce por obstáculos y se mezclen otras aves por en medio, los sensores de forma inteligente van a intentar mantener ese sujeto a foco y no se van a perder en otros que se cruzan a distintas distancias de la cámara. Esto es muy útil cuando es una garza real volando entre gaviotas. Si tú quieres la garza, pues lo pones en, en sensibilidad baja y no va a intentar cambiar rápidamente de distancia. Se va a mantener en una. Sin embargo, la sensibilidad alta lo que permite es pues, que puedas cambiar muy ágilmente de sujeto. Esta foto es de la garza de repente se cruza un cormorán y vas para allá, de repente vas para allá y cambias y, y no pasa nada. Aquí es donde se ajusta la sensibilidad de seguimiento del aiservo. Esta sería la interfaz de la cámara que permite ajustarlo a más rápido, a más lento. Así que si lo permite, bueno, pues ya sabéis lo que es más rápido y más lento. Más lento... Eh... Le cuesta más perder a un sujeto concreto que, habéis, que queréis mantener a foco y rápido significa que podéis cambiar muy rápidamente de un sujeto a otro solamente con ponerle el punto central encima o el que tengáis activado. Bueno, luego cuando lo tenéis en iServo, podéis activar una prioridad a la primera y segunda imagen. Yo la tengo activada en el primer caso, es decir, la primera tiene que estar enfocada y las siguientes. Debe intentar la cámara tratar de seguir el movimiento, debe tratar de mantener el sujeto a foco. En el siguiente, prioridad, velocidad de avance, este o este esté a foco el, el, el sujeto, vamos a poder disparar. Con un sujeto estático, bueno, lo podemos aplicar, si tenemos mucha profundidad de campo, lo podemos aplicar, pero en el caso de las fotos que hemos visto así de acción, no es posible. Y que tanto en la primera foto como en las siguientes tenga prioridad la velocidad de avance. Entonces, bueno, siempre vamos a poder disparar la foto, siempre pero no se garantiza que el sujeto vaya a estar a foco. Para mí la más útil es la primera, en la cual la prioridad es el enfoque y luego el seguimiento. El método de seguimiento, podemos tener prioridad al punto de foco principal, es decir, si he activado el, el punto central, cualquier cosa que pase por el punto central me va, voy a, disparar, me, me va a permitir disparar, o seguimiento al sujeto. Entonces se producirá un cambio automático entre puntos AF. Yo lo tenía en el 2. Aquí es donde en algunas cámaras se configura eh, digamos el tipo de autofoco. Con el AF drive lo que cambiamos es AI servo, I F o one shot. Es decir, si enfocamos y disparamos, sí, eh, va a haber un seguimiento perdón, si va a haber una detección de sujeto movimiento o estático, o si va a haber un seguimiento continuo con predicción con eh, predicción de enfoque este sería el botón f drive el botón mode me permite cambiar de manual a modo b o a v o cualquier modo de exposición y luego el otro botón que veis eh, en la parte inferior izquierda es eh, que es como un cuadradito con un puntito en el centro y un corchetito es digamos el área de medición qué área vamos a medir Ahí es donde tenemos que poner la puntual o la más precisa posible que será la ponderada al centro en este caso. Aquí hay otra configuración muy importante en fotografía de aves que es que hace que nos perdamos el 80% de las fotos de acción, de animales o de personas o de deportes o cualquier cosa que sucede muy rápido. Es el accionamiento del objetivo cuando autofoco es imposible. He enfocado un sujeto y le he hecho tres fotos. Ahora vuelvo a enfocar y, por alguna desgracia, pues la camisa que es blanca, por ejemplo, la prenda que es blanca y no tiene arrugas, no encuentra foco. ¿Qué debe hacer la cámara? Si le digo que busque enfoque, hará todo el recorrido de, zoom, de perdón de enfoque. Desde la distancia mínima de enfoque hasta infinito. Y no sé dónde se va a parar. Va a parar en infinito y no y ha perdido la visión de lo que estaba sucediendo. Aquí es cuando hay que desactivar la búsqueda de enfoque. De forma que si no encuentra foco, se, no se mueva. Yo volveré a encuadrar en la cara, volveré a tocar y si ahora sí, lo enfocará precisamente. Pero no he perdido de vista la escena. Esto es lo que sucede si no activo esta función: que hacemos todo el recorrido y pierdo visión de lo que está sucediendo y no puedo disparar. Entonces, cuando estoy en un escondite y viene un pajarito y le enfoco y le disparo y en la siguiente a lo mejor le cojo la barriguita y no enfoca bien. Si no lo tengo activado, hace ¡pum! Y, y empieza a hacer el recorrido de zoom de, de enfoque y pierdo la visión de qué estaba sucediendo ahí. Se me queda todo desenfocado eh, y tengo que volver a pulsar en una, en una zona de contraste que ni siquiera veo, que a lo mejor como no veo qué está sucediendo, igual estoy en el fondo y me enfoca al fondo, pierdo un tiempo precioso. Así que esta es muy importante y, y es lo que hace que muchas fotos de acción tengan éxito. La ampliación de autofoco con el punto seleccionado lo puedo, puedo hacer que eh, active puntos de ayuda alrededor del que elijo, de forma que funcionen como uno de gran tamaño donde buscar al sujeto, donde encontrar enfoque. Yo lo tengo en esa, en esa función, hay eh, puntos de ayuda alrededor. Por ejemplo, cuando el sujeto es muy pequeñito, se está moviendo en una zona muy grande y no tengo mucha profundidad de campo. Algo de lo que no hablamos lo suficiente en la sesión anterior, porque fue muy densa. Es dónde enfoco. Y esto es una cuestión que ataña al manejo de la cámara. Y es una duda que tiene un gran número de fotógrafos. Fotografiar un paisaje, como contábamos con José Manuel Saiz, no es poner eh, el enfoque infinito y salir a buscar al campo. No, Muchas veces, si nos damos cuenta de lo que tenemos en el encuadre, resulta que a 5 metros, a 3 metros, empieza a, a salir ya, a, a ver algo en el encuadre. Y a 3 metros, aunque ponga en F22, si el enfoque está infinito, no va a salir enfocado. Está claro que ahora con el soporte digital hemos perdido la marca de los objetivos de las distancias hiperfocales. A ver si lo tengo aquí. Sí. Mirad, este es un objetivo antiguo de enfoque manual, y ahí veis, aproximadamente en el anillo central de la lente, en un anillo fino en el centro de la lente, pegado a las distancias de enfoque, vienen los diafragmas con unas rayitas. Es decir, los diafragmas nos aparecen muy cerca de la parte trasera, donde está la tapa, nos aparecen en medio y nos aparecen en la parte más superior, cerca de las distancias de enfoque. Aquí, en la parte superior, ves que hay un rayado, hay unas rayitas del f/4, del f/8, del f/11, hasta las distancias. ¿Qué teníamos que hacer con este tipo de objetivos? No hacía falta enfocar, no eran autofoco y no hacía falta enfocar. Tú decías, voy a poner un f/8. Cogías el aro de enfoque y ese infinito, que es como un 8 invertido, lo girabas hasta que coincidía con la rayita que está el F8. ¿Lo veis más o menos? Vale. Cuando ponía el, 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 el infinito en la marca del, del F8 de la izquierda, en la derecha me, apere, me aparecía un metro. ¿Esto qué significaba? Que todo lo que estuviera entre un metro e infinito iba a estar nítido. Ya no tenía que enfocar. Ya podía salir a la calle y mientras no haya algo a medio metro o a 0,80, mientras todo esté entre un metro e infinito, todo estaba nítido. En el caso del F4, pues igual. Fijaos que ahora mismo en la posición que está, si miramos el F4, tenemos desde dos metros hasta un metro aproximadamente. ¿Lo veis? Tengo un metro de profundidad de campo. A F4 con un 24 macro de sigma pues esto era muy útil saber de dónde a dónde tenías nitidez era muy útil para el fotógrafo paisajista era muy útil ¿cómo hago esto en digital? ¿puedo seguir haciéndolo en digital? pues puedo, lo que pasa que no es tan fácil porque los objetivos, muchos objetivos ni siquiera tienen marcas de distancias no tienes una información de distancias los objetivos estos que son de plástico de un precio muy bajo, tú miras y ahí no pone infinito ni un metro, ni medio, ni ninguno no hay ninguna información de distancias. Lo que pasa es que si te has impreso una tabla de distancias hiperfocales, que yo recomiendo que te la imprimas en un tamaño pequeñito, la plastifiques y la enganches en la mochila o la lleves dentro de la mochila, puedes consultarla. Vamos a poner un caso supuesto. ¿Cómo puedo enfocar ahora en digital? Es decir, sin tener que enfocar con el autofoco porque no sé dónde enfocar para maximizar la profundidad de campo. ¿Dónde enfocáis? Si queremos que salgan estas ocho filas de personas sentadas, ¿dónde enfoco yo? O si quiero este paisaje, pues que empieza a dos metros de mí, hasta el infinito, ¿dónde debo enfocar? Bueno, vamos a poner un caso práctico. Vamos a imaginar que tenemos una cámara de formato completo, que tenemos un 35 milímetros y que vamos a utilizar un f8. Vamos a ver la tabla. 35 milímetros f8, 5,14 metros. ¿Lo veis ahí? 5,14 metros. ¿Qué significa esto? Que si, si tuviera una cámara de las antiguas, una cámara clásica, y pusiera el anillo de enfoque a 5,14 metros, desde 2,5, 2,6, hasta infinito, estaría todo nítido. Estaría aplicando la hiperfocal. Ahora no puedo, ¿qué hago? Bueno, no pasa nada. Simplemente tengo que imaginar la distancia. Calculo, puedo dar pasos, pero puedo calcular algo que esté a 5 metros. Esta columna con ese póster de camón está a 5 metros. Enfoco ahí y ya puedo ponerlo manual el enfoque o hacerlo a mano y no tocarlo. Ya está, no hace falta que enfoque. Todo lo que esté en, entre esa distancia y infinito estará admitido. Perdón, entre la mitad de la distancia y infinito estará admitido, correcto. Vamos a la tabla de, de distancias hiperfocales y ponemos otro caso. Vamos a pensar que estamos haciendo la foto con un 24 milímetros a F4. Si cogemos 24 milímetros y lo llevamos a F4, nos sale 4,82 metros. Es decir, si pusiera en una cámara clásica el enfoque a 4,82 metros a F4 con un 24 milímetros, me saldría una distancia hiperfocal, os me, perdón, me saldría una, una profundidad de campo entre 2,4 e infinito. La mitad de la distancia hasta infinito. ¿Por qué la mitad de la distancia? Bueno, miradlo aquí. Esta es una tabla que nos enseñó José Manuel, en la cual, si aplicamos la distancia hiperfocal en el, en la, en el, segundo, en el segundo esquema, veis que eh, no tiene sentido enfocar desde el punto eh, desde donde el círculo de confusión nos hace aparecer eh, falta de detalle, falta de nitidez, hasta infinito con la máxima resolución. Ahí, ahí estaría el punto de enfoque en infinito. Si enfoco a una distancia dada, tengo por delante y por detrás profundidad de campo que aprovechar. Esta es, digamos, la explicación de que eh, desde la mitad de esa distancia hasta infinito voy a tener nítido. Y si voy al objetivo, efectivamente, si voy al objetivo... Y pongo la marca de en medio en F2, perdón, a 2 metros, veré que a F4, desde un poco más de 1,5 hasta eh, infinito, estará nítido. Es decir, hay distancia, profundidad de campo por abajo y por arriba de la marca de enfoque para aprovechar. Así que, con ese F4 y 24 milímetros, con 4,82 metros en el aro de enfoque, desde 2,4, que es la mitad, hasta infinito, todo va a estar nítido. Yo enfocaré a esa distancia, buscaré mentalmente algo que esté a 4 metros, lo enfocaré y dispararé. Y lo que sucederá es que desde la mitad de esa distancia hasta infinito, todo va a aparecer con nitidez, con suficiente profundidad de campo. No sé si me he explicado bien después de tantas veces. Porque... Disculpa por meter la pata, porque parece que si a la primera no lo coges cuesta un poco más. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger un 135 milímetros con un F22 y nos sale 27,75 metros. Si pongo esa marca en un objetivo de cámara clásica, desde 14 metros, que es la mitad aproximadamente, hasta infinito, todo estará nítido. Lo que tengo que hacer, si no es una cámara clásica y es una cámara digital y mi objetivo no tiene marcas de distancias o no coincide con esos 27,25 metros, lo que hago es enfocar a algo que esté aproximadamente a esos 30 metros y desde ahí infinito todo estará nítido. Cuanto más a objetivo más posibilidad de error tenemos y más tenderemos a enfocar el sujeto y ya está. Y esto es prudencia, esto se llama prudencia. Pero con los angulares no. Con un angular es muy fácil a F5,6 tener una profundidad de campo enorme y estar fotografiando con un 24 milímetros pues cosas que están a 2 metros o a 1 metro y tener el infinito nítido. De hecho, aquellos de vosotros que hacéis fotografía nocturna, uno de los primeros descubrimientos de la fotografía nocturna es decir, ¿cómo puede ser que de noche esté haciendo la foto a F2,8 o a F4 y todo está nítido? Hombre, pues porque hay un punto de enfoque en el que si no tienes nada demasiado cerca pues todo aparece razonablemente nítido y ese es el punto que hay que buscar vamos a ver funciona así tengo un 50 milímetros de Nikon 1,4 sí. de 1,4 apertura sí eh, si yo lo pongo en 1,4 sí es manual eh manual. sí me resulta casi imposible enfocar nada ¿Cómo que tengo tanta distancia de hiperfocal si no consigo casi enfocar nada? Yo lo, mo lo monto en una de 300, sí. que me reconoce el objetivo. Bueno, lo sí. reconoce, vamos, a nivel de Zócalo de Zucrow Ice, ¿no? Sí. Y, y intento enfocar con él, sí, claro, lo consigo. Pues Pero es que, que depende de qué distancia está cinco. el sujeto. Imagínate que el sujeto está a medio metro. No, no, no. A dos metros, tres metros. La, la profundidad de campo que me queda es estrechísima. Es muy, muy pequeña, claro. A F1,4, claro. Es que entonces no entiendo cómo. Pero es que cuenta que de de la distancia dio. hiperfocal es. ¿Desde qué punto hasta infinito? Si enfocas a un metro o a dos metros una persona, no estás enfocando. No, no, no tienes... que si yo te enfoco a ti, ahora, de esa sí, distancia que estamos. Pues probablemente tengas menos menos de 20 centímetros de profundidad de campo. De profundidad de campo. Pero tengo que enfocar entonces más a, a, o sea, no, a dos metros de distancia No, porque de en este campo. caso estás haciendo. Lo que tú pretendes es perder el detalle en el fondo. Obviamente, si no estarías F1-4. Eh, en este caso lo que tenemos que hacer es quedarnos con el sujeto. Es decir, tratarás de enfocarme. Pues en el ojo, ojo, por ejemplo, que hay bastante contraste. Eso es. Esa es la idea. Y entonces el fondo aparecerá muy desenfocado. O sea que para, crear, para aprovecharme de la profundidad de campo amplia eh, y la hiperfocal, tengo que cerrar el diafragma. En efecto. Con un 50 milímetros, sí, si vas a hacer paisaje, la hiperfocal no te está informando de entre qué gama de distancias. La hiperfocal, por definición, es desde dónde hasta infinito. Hasta infinito. Ya. Eh, eso es. Lo otro es profundidad de campo. Claro, que la Pero que la hiperfocal no es solo profundidad de hasta Infinito. Vale. Eso. Es. Por eso os he puesto diferencia... la imagen del otro día. Era... Es que yo no entendía la diferencia de no solo... Y profundidad de campo, este claro. Mira, si quieres lo miramos en la tabla. Con un 50 a F14 son 60 metros. 60 metros. ¿Eso sí, qué sí, significa? Sí, 27, sí. Que desde 30 hasta infinito todo va a estar nítido. Desde 30 hasta infinito es una barbaridad. Antes hablábamos de un metro y de dos. Es decir, la profundidad de campo de ese objetivo trabajando muy cerca de 1.4 va a ser muy pequeña, porque infinito que es donde, donde digamos que se comprimen las distancias, un objetivo a partir de dos o 3 metros enseguida saltas infinito porque pues, las distancias están muy próximas, pues para tener eh, que enfocar a, a 15 metros pues eh, es porque, porque la, la profundidad de campo es muy pequeña en ese objetivo a 30 metros, perdón. Está claro. ¿Hm? Vale, está claro. O sea, para tener el digamos el infinito nítido. Tienes que enfocar a 60 metros. A 60 metros. y a partir de ahí me garantizo que el infinito, el infinito que la mitad de la distancia hasta el infinito has maximizado la profundidad de campo disponible teniendo en cuenta que es para hasta esa infinito. Focal y para esa Eso dispersión. es. Eso es. Vale. Eso es. ¿Más preguntas por aquí? Yo llevo preguntándome quién será el primer fabricante que implemente la hiperfocal en la información de la cámara, para no tener que andar ni con calculadora ni plantillas, que es una cosa sencillísima. Tenemos un problema y es la diversidad de tamaños de sensor. Entonces, en el cálculo de la hiperfocal influye el círculo de confusión. Y es una cosa, es un, es un concepto relativo que, como nos explicó José Manuel, va con el tamaño del sensor. Va a variar poco, pero va a variar. Y como no sabemos hasta qué grado de, de factor vamos a llegar en las lentes, de momento creo que el máximo es 1,7 o así. Digo, en una reflex, no, hasta 2x2. Pues ahí ya varía sustancialmente. Es decir, no nos valdrían esas marcas. En cámaras con el sensor más pequeño. No 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 me refiero a marcas, sino que en la propia pantalla de información, igual que te da el diafragma a la velocidad, te dé ya la hiperfocal, porque la cámara lo puede calcular sencillamente. Sí, pero y cómo se va a desenfocar? ah bueno y que se enfocara ahí a esa distancia ya eh, ella. Tú te dices eh, tal y como la tienes ahora mismo que la hiperfocal, hiperfocal son cuatro metros y ya sabes. Que sí, aprende. pero si no encuentras digamos si tus cua esos cuatro metros no te aparecen en el objetivo. Tendría que poner un metro, dos metros, cuatro metros, ocho metros, y ahí sí que buscas que cuatro metros esté. Pero es que hay objetivos que desde un metro pasan a infinito. Hay otros que no llevan ninguna información de distancia. Y esto para fotografía nocturna es un desastre. Es decir, no puedes hacerte ninguna marca para saber dónde poner la óptica para decir, bueno, pues aquí más o menos todo va a estar nítido. Claro. Nos sirve lo que os contaba de, de buscar algo que esté a esa distancia. Pues a seis metros, enfoco algo que esté a seis metros más o menos, y ya sé que desde tres hasta infinito pues todo estará razonablemente nítido. Esto es muy importante, ¿eh? es importante, es muy importante. Yo cuando estoy haciendo fotos de paisaje y pregunto al, de al lado, ¿qué F tienes? Uy, F22 porque si no, no sale nítido. Yo estoy a F8 y me está saliendo todo nítido, ¿no? algo está mal. Entonces, el uso de la tabla hiperfocal como práctica, como práctica, el decir con un 15 milímetros a F2, 4 metros. 4 metros, ¿qué significa? Que si enfoco a 4, desde 2 hasta infinito, todo está, aparece razonablemente nítido. Bueno, ya no tengo que preocuparme de enfocar nada. Entonces, ya veis que la fotografía de paisaje pues se hace por, o de marcas si tenemos el objetivo con suficientes distancias y suficientes marcas o enfocando un punto imaginario a una distancia que permita maximizar la profundidad de campo.